Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Bueno, familia, volvemos a las carreteras. Después de que nos timaran en el parking de Puerto de Santa María y después de comer en el restaurante más caro de Barbate, nos dirigimos dirección a Huelva, un paraíso desconocido para nosotros en autocaravana y del cual teníamos muchas ganas de ir. Y siempre que vamos a Portugal pasamos por Huelva y decimos, tenemos que venir algún día. Y creemos que hoy es el día. Claro está que hemos estado anteriormente en el Rocío varias veces, pero lo que es Huelva, donde vamos, no lo conocíamos y nos interesa mucho porque sabemos que hay una playa que para estar con Logan, si el tiempo está bueno, lo vamos a disfrutar. Así que nada, familia, si queréis acompañarnos en esta aventura, seguirnos, que nos lo vamos a pasar, pues no lo sabemos, veremos qué bien. Can't you feel the vibrations? I broke out and left traces. Go ahead, try catch me if you can, man. Este viaje ha sido un poco intenso, 4, casi 5 horas de carretera. Lo bueno ha sido que Logan ha ido durmiendo casi todo el viaje, menos la última hora. Vamos a ir a un camping porque queríamos ir a un área, pero vamos a ir primero a un camping, por lo menos para hacer una toma de contacto aquí en Isla Cristina, más que nada porque el camping tiene bastante vegetación de árboles, de pinos, y vamos buscando un poco de sombra, a lo mejor no sabemos cómo está el tiempo, pero bueno, que el camping está bien, tiene piscina, parece ser, no lo conocemos, lo hemos encontrado por la aplicación Park Fortnite. Bueno, ya hemos hecho el check-in de este camping. Es bastante grande, me ha dicho que tiene 15 hectáreas. Estamos al lado de la playa, tenemos una vía verde para andar con las bicis para llegar a Isla Cristina. La verdad que pinta bien. Mucha vegetación. Estamos dentro del camping, ¿eh? Por si veis a Logan ahí, que vamos a aparcar. El niño lleva 5 horas y el pobre está harto de su sillita. Demasiado bien se ha portado. Como un camping muy salvaje. A mí me gusta. Está guapo. Lo único que Logan se va a poner la ropa bonita. Muy buenos días, familia. Hoy amanecemos en el camping de aquí de Isla Cristina. Un camping que teníamos ganas de venir ya, la verdad. Un camping, la verdad, que bastante natural. ¿O no, Loba? Muchos árboles, mucha sombra, que era lo que queríamos. Y mucha tierra para que Logan juegue. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí? Vale, vale, vale. Bueno, ya tenemos todo preparado. Bicicletas, carro, mesa medio ahí. Mirad qué bonito, ¿eh? Mucho árbol, pero nos estamos dando cuenta que la pena del árbol es que está en época de que cae la resina y se nos va a manchar todo el techo de la autocaravana, todas las mesas, las sillas, así que después tendremos que lavarlo todo, ¿eh? Bueno, ¿preparados, Logan? Sí, porfa, vamos, papá, vamos. Venga. Bueno, ya tenemos a Logan preparado, las bicis lithium preparadas y salimos de este camping. Dirección sin rumbo. Vamos a ir probando a ver dónde vamos. ¿A que sí, Logan? Bueno, y aquí enfrente del camping, nada más, justo enfrente, tenemos el pase peatones y la vía verde para ir con la bici hacia Isla Cristina. Así que vamos a descubrir esta zona que, oye, el día no nos ayuda mucho. Tenemos ahí alguien ahí arriba, ¿eh?, que últimamente está machacándonos con el tema del tiempo. Pero bueno, hoy punto a favor, como va a ser una toma de reconocimiento de la zona, pues nos viene muy bien.
que esté así medio nublado, así no pasamos mucho calor y también podemos disfrutar de esta zona, así. Así que vamos a investigar hoy. Este sería el vlog de investigación dentro del camping. Dice, paseo por la ría de Isla Cristina, degustación de gambas de Isla Cristina y vino blanco la tierra. Yo igual las gambas no me las como, pero oye, el vinito me tomo el de Pablo y el mío y él se come mis gambas, ¿eh? Eso sí que no digo que no. ¿A quién le tira el beso? ¿Me tira beso? Bueno, ahí está el camping. Ay, que te amo. Aquí está la excursión que quiere Belén y ahí justo enfrente, como podéis ver, justo aquí, ¿vale? Está el carril bici que vamos a ir hacia Isla Cristina. Toda una aventura. Venga, vámonos. Fijaros la situación, Guapa, Aquí nuestras bicis vienen aparcaditas, el carro de Logan. Y con esta pista vamos a comer hoy. A ver qué tal se come aquí. Creo que tenemos que pedir solo eso. Hasta que Logan no coma estas cosas, creo que vamos a tener que pedir menos, Esto es una tortillita de camarones. Tortillita porque es chiquita. Hemos comido en un sitio muy rico y una presentación de escándalo, no lo esperábamos. Oceano Playa se llama, justo al lado de la playa de Isla Cristina. La verdad es que nos ha encantado, el trato es súper bueno, un encanto de gente. Así que bueno, y la comida nos ha sobrado porque nos hemos venido arriba. Que venía a ver el atardecer, Belén. Hay que venir a ver el atardecer. Hoy podemos venir. Sí, venga. El problema es que Logan se duerme a la hora del atardecer. ¿Por qué se atardece tan tarde ahora? Ahora vamos a aprovechar que Logan, mira que a gustito estaba en su carrito. Y seguramente damos un paseo para que se duerme y después llevarlo a tu caravana, acostarlo. Para dormir los papis. Y echarnos todos un ratito. Vamos, let's go. Bueno, no sé si os pasará a vosotros cuando llegáis a algún sitio, pero a mí me está pasando últimamente que llego a los sitios con tantas ganas que después es que como llego a un sitio y me vea cómodo, me cuesta moverme. Y es la situación que me está pasando en este sitio. Que nos encontramos tan a gusto en el camping que igual va a ser difícil moverse un poco para ir a conocer más sitios. Eso quiere decir que igual dejamos abierto un poco para volver en otro viaje, ¿no? Bueno, como os iba contando, dirección al camping, fijaros qué cantidad de vegetación hay. Y es que nos hemos dado cuenta que donde estábamos justo al lado del camping. Pensábamos que estábamos tan lejos, pero es que hemos dado tantas vueltas que al final hemos acabado al lado del camping. Así que nada, mirad, ahí está nuestro camping y aquí ya se acaba nuestro recorrido en bicicleta, muy rápido, pero bueno, lo hemos disfrutado. ¿Qué os parece la cantidad de vegetación que hay aquí? El Logan va casi que se está quedando dormido ya. Bueno, pues ahora voy a enseñar el campo a través con las lithium, porque estamos haciendo campo a través, ¿eh? Mirad, ahí, ¿tú qué dices? Hemos decidido meternos en plena naturaleza para buscar una vía verde que nos han dicho que está aquí. Pero... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Logan, agárrate que vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Parece que es esa a la izquierda. Cuidado, aquí no nos enterremos. Bueno, no viene nadie. Pues la hemos encontrado. Jeje. Seguimos el camino. Qué divertido. Está guapo esto, Sí, sí, se está durmiendo. Bastante natural, me gusta, me gusta. Y al lado del camping, Debo decir que esto es una mención no pagada de este camping, ¿vale? Que después muchos me decís que si publicidad, que si no publicidad, publicidad no pagada del camping, ¿vale? Bueno, y muchos me decís muchas veces que hacemos publicidad. Y debo decir que como esto es una mención no pagada de este VLOG, de este camping, bueno, y de lo siguiente que vaya a ver, pues podemos decir lo bueno y lo malo que tiene. De malo todavía no hemos encontrado nada, porque tampoco lo hemos disfrutado. Y de bueno estamos descubriendo pues un montón de sitios en esta zona que es un paraíso. Bueno, que me gusta del camping, que es muy natural. Parece que no estás en un camping, sino que estás metido en plena naturaleza. Ya veis, estamos en plena naturaleza dentro del camping. Igual un pequeño problema con tanta naturaleza para mi fobia con la limpieza en la autocaravana es que ahora es época de los pinos estos que sueltan como una especie de resina y me va a joder todo lo que es la parte de arriba del techo. Pero bueno, un parque que ahora mismo no podemos venir, Logan, porque este parque que tú ves aquí será para más tarde. Tú ahora tienes que dormir la siestecita.
situación, nos hemos quedado atrapados aquí. Vamos a tener que tirar de 4x4 aquí con la litio. Vamos a poner aquí en 5. Vamos a bajar aquí la marcha y vamos a intentar salir de esto. Lo vamos a conseguir. Logan, lo vamos a conseguir, no te preocupes. ¿Vale? Uf, chungo, Está pegando la rueda y todo. Y la rueda también. Debería bajar presiones, como dirían los expertos del mundo off-road. Pero aquí estamos en bicicletas, amigos. Hay que salir del paso. Logan, no te preocupes, que vamos a salir. Todo siempre queda. ¡Ay! ¡Pasa, pasa! ¡Puedes, puedes! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga! Logan, hemos enterrado otra vez. Podemos salir, no te preocupes. Vamos a salir. Otra vez. Venga. Sale. Cuidado. Nada. Otra cuestión de tirar fuerte. Me ha ganado Belén. Belén me ha ganado. No te preocupes, Logan. Nosotros hemos salido, tío. Salido de aquí. ¡Ah! Bueno, igual en el vídeo no se aprecia muy bien, pero ahí tenemos bastante arena de playa. Pero nada, con mis litium ahí metiendo velocidad 1, potencia de motor 5, hemos salido. Ya estamos otra vez aquí. ¡Vamos, familia! ¡A seguir disfrutando la aventura! Acabamos de ver esto que están montando aquí y creemos que puede ser una buena idea. Estamos viendo así por dentro, que es súper bonito, ¿eh? Hemos visto otros, pero no son tan guays como esto. Y lo están haciendo y este parece ser que lo tienen como en plan ya para ver. Estamos pensando si hablar con ellos para ver si nos lo dejan ver y poderlo mostrar en el canal y grabarlo. Están bastante guay, ¿eh? Aparte tienen unas vistas aquí. Puede quedar bien ir a verlo. Lo preguntaremos y si nos dejan, saldrá en futuros vlogs. Bueno, aquí tenemos la piscina. Una piscina bastante bien, con césped también. Mola mucho, ¿eh? Joder. Son 15 hectáreas de camping. Es decir, plena naturaleza aquí. Flipante. Muy guapo, muy guapo. Oh, mira qué bueno el parque para el Logan. Estamos llegando a casa ya. Llegamos a casa, llegamos a casa, llegamos. Hemos llegado. Me flipa cuando llegamos así a la casa y parece que es como tienes aquí tu hall, tu zona de terraza montada, tu porche para las bicicletas, para el carro de Logan. Y sigo diciendo, bueno, aparte hemos encontrado un sitio muy guapo dentro del camping, ¿sabes? Hemos encontrado, porque debo decir que como no está muy lleno, pues hemos encontrado un sitio muy guay. Si venís a este camping y queréis un buen sitio, os recomiendo el 13-4, ¿vale? Bastante guay. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, atentos familia, paraje desconocido para nosotros, como bien decimos. Vamos a ver el atardecer hoy aquí en este pinar. Modo atardecer playero, ¿vale? Aquí estamos preparados, bien preparados.